Hola, soy David de Marés Mellar y hoy os voy a enseñar una casa para alquilar en Mataró. Estamos justito al lado de la estación, aquí al final podéis ver ahí la estación y también muy cerquita de la playa. Y bueno, vamos a conocer y vamos a visitar esta casa tan chula, una casa de pueblo. Pues como os decía, esta es la casa, tiene la planta de abajo que veréis que tiene aquí el garaje, acceso a la planta de arriba y la planta de arriba está dividida en dos plantas más, ¿vale? O sea, tenemos una vivienda, planta garaje, vivienda y altillo con terrazas, ¿vale? Al lado de la estación y al lado de la playa. Ubicación inmejorable, inmejorable, de verdad. Bien, el garaje ahora os lo enseñaré por aquí, ¿vale? Lo vemos después con más calma, pero es un garaje enorme y por aquí el acceso a la vivienda. Bien, perfecto. Puerta de acceso. Una puerta blindada, de acceso independiente de la de la calle, y estamos ya en la zona de vivienda. Perfecto. Bueno, encontramos solo entrar una zona como sala de estar. A la izquierda, una cocina abierta, concepto abierto, con la zona de comer en medio. Equipada con lavavajillas, también con nevera. Y aquí a la derecha tenemos horno, microondas. Esta zona equipada con aire acondicionado, calefacción. A continuación salimos a un patio, ¿vale? Que en este caso se ha integrado dentro de la vivienda, ¿vale? Con un techo de cristal muy bonito, con vigas decorativas, ¿vale? Una zona de estar que evidentemente podemos abrir ventanas laterales y hacerla más exterior, ¿vale? Aquí fuera de todos modos tenemos otra zona exterior que después vemos con más detalle, tanto esta como la superior, ¿vale? Bueno, seguimos en esta parte de aquí, vemos otra visión de lo que es el comedor, con cocina, sala de estar, ¿vale? La entrada. Y aquí tenemos un baño completo, muy chulo, ¿vale? Una columna de ducha nueva, estrenar. Y bueno, la parte esta con el váter, un lavamanos con doble seno. Y aquí también tenemos una habitación doble con un balconcito que da a la calle. Como podéis ver. Una habitación doble amplia, en este caso está montada como habitación juvenil, pero podría ser una habitación de matrimonio. Y un balcón que volvemos a estar al lado de la estación, de la calle, en una zona muy tranquila, una calle muy, muy, muy tranquila, ¿eh? Pero cerca de todo, de la playa, de Renfe, del centro, bueno, estamos en el mismo centro de la Plaza Santana, que sería un poco el centro neurálgico de Mataró. A nivel comercial. Pues vamos a subir por aquí y vemos la parte de arriba. Bien, y en esta planta tenemos una magnífica habitación estilo suite, concepto también abierto, ¿vale? Aire acondicionado, un baño también con doble pica, con doble seno, una preciosa ducha y su váter, ¿eh? Perfecto, con muchísima luz natural, ¿vale? Y vamos a ver un poco los espacios exteriores. Vamos hasta abajo, en la zona de sala de estar, esta terraza abierta, que podríamos considerar un espacio semi-exterior, ¿vale? Y aparte, ¿ves? Se hizo con una estructura de madera, aluminio, ¿vale? Y de obra aparte. Y aquí entonces tenemos este otro espacio, que es un patio. También aquí hay aquí está la caldera, espacio para poner la lavadora. Aquí hay un aseo de cortesía, ¿vale? Suficiente como para, te digo, poner una mesa sin problema y tal. Todo este espacio de cristal también tiene un toldo extensible, ahora os lo enseño, por si en verano os apetece más sombra, pues poder hacerlo, ¿vale? Es un toldo también que se acaba de instalar. Subimos por aquí, es este aquí, ¿vale? Que bueno, ahí tenéis la manivela y se mueve para adelante para cubrir toda esta zona, ¿vale? Ahí arriba tenemos también una jardinera que podemos poner nuestras plantas si nos apetece. Y después también tenemos este otro espacio exterior
que estaría tocando a la parte de la suite de superior, ¿eh? Del espacio este, de esta habitación tan chula que hemos visto. Aquí vemos la parte esta y aquí tenemos este otro espacio exterior. Se respira muchísima tranquilidad en esta zona y habéis visto que estamos justo al lado de la playa, justo al lado de la estación y justo al lado de la zona comercial. Bueno, y vemos la zona de garaje. Esto es espectacular, ¿eh? Bueno, la ubicación, acceso y el garaje. 19 metros de profundidad, ¿vale? Yo te diría que perfectamente 4 coches, motos, sin ningún tipo de problema pueden aparcar aquí dentro, ¿vale? Un garaje totalmente impecable, con un aseo al final, todo recién pintadito, pues ideal para esto, para guardar coches, motos, incluso para alguien que tenga algún negocio que necesite una parte de almacén, en la vivienda, pues también podría servir. Bueno, espero os haya gustado, ya veis que es una joya, una casa con un gran garaje, dos espacios disponibles como habitación, tienes un aseo aquí, un aseo en garaje, un baño completo, y aparte, pues bueno, este salón abierto con este patio que hemos visto, etcétera. Espero os guste, ya sabéis que el equipo de Mares Mellar estamos para ayudaros en lo que necesitéis. Hasta pronto.